Mañana hubo una especie de propuesta para jugar el partido mañana. Evidentemente, cuando el Sport puso sobre la mesa lo que significaba para el Carabobo jugar el partido un día después, se decidió que se jugaba hoy. Evidentemente, un aspecto netamente económico. Arranca el partido. Bien, arranca el partido a través de DirecTV Sport Venezuela con 30 y con 40 minutos de retraso. De vino tinto está el Carabobo, de blanco está el puntero del campeonato del Real Sport. Pérez, Lawrence, buen enganche, le va a meter el arco, Lawrence, Toyo, seguro en la muralla. Tipo humilde y verdad que nos alegra que lo que le está pasando a él individualmente hablando, ¿no? Víctor Pérez quiere probar al arco, Toyo, quiso tomarla, falló el arquero del Espoli y corre para el equipo granate. Y esas son las herramientas que utiliza el Carabobo. Va molestando, incomodando al Espor con pelotazos, con balones de un costado al otro. Con estos disparos ya es el segundo. Primero el de Launes, esta pelota que se le va a Javier Toyo y el tiro de esquina. En el disparo desde fuera del área. Son hasta ahora las herramientas que utiliza el cuadro local para incomodar al líder del torneo. Manrique sale así. Charles Ortiz no ha tocado todavía la primera. Ahí va justamente. Ortiz. Sigue Ortiz. Por el centro viene Castelín, también Cáceres. Se lamenta San Vicente. La oportunidad que desperdició Ortiz. Lo están tomando claramente a Castelín. Falta de Salazar. Tiro. Ojo que está amonestado Salazar. Atahualpa González. Aquí viene el Carabobo. Son 20 minutos 0-0 en el Misael Delgado. El pase de Antequera. Buena pelota para el Pichón Pérez. Pérez, atrás está del Valle. Aquí el remate, hasta luego. El que impactó fue Luis Roberto Seijas. Digo de seguridad, aparece Edgar Durán, le dice que ya arrancó el partido, que vamos a llevar la fiesta en paz, sencillamente. Pero los fanáticos siguen en la parte de atrás del arco de Caguana. O sea, en definitiva, la regla no se va a cumplir. Es decir, este partido ya no lo van a parar, a menos de que suceda algo. El partido no lo van a detener, pero la barra logró su cometido. Al final, los impulsores del caos, los que hoy tienen el estadio vacío y los que además hoy hicieron que el partido se retardara por más de 30 minutos, lograron su cometido. Sí. Están todos viendo el partido detrás de uno de los arcos sin ningún problema. Y no sería bueno generalizar y decir que son todos, pero luego de lo que sucedió hoy, antes del arranque del partido, con un par de colegas, hablamos de Juan Cifontes, hablamos de Nelson Pulido, habría que decir que sí, que se tienen que parar estos hechos de violencia. ¡Uy! Está cuidado, y creo que está para roja de Seijas, ¿eh? Lo van a amonestar, pero la fuerte entrada de Seijas sobre Manrique. ¡Qué bárbara la patada que le da Luis Roberto a José Manrique! Perfectamente amonestado. Te digo, amarilla con ribetes naranja tiene esa de Manrique. No sé cómo la vio, señor Sosazo. Lo que pasa es que, fíjate, en la repetición van a entrar los dos a destiempo. Se lo lleva puesto, sí, y termina generando la infracción. También lo que Marquina ve después de esta jugada es la intención de Seijas. Sí, sí. Y en principio la intención de Seijas no era agredirlo, e incluso después del golpe los dos conversaron. Repito, es muy complicado trasladar la pelota en este terreno de juego. Cuadrado. Y de ahí empezó a tornarse lo de Guacharaca, y más como tú muy bien decías, Octavio, cuando lo veías arqueando, los gritos de Baena se escuchaban en el arco rival. Castelín ante Abreu, el centro, la peina Ortiz. A buscarla Camilo Ramírez, esta pelota sigue con vida. Ramírez, cerca está Erazo. La cortó Víctor Pérez. Cerrado como este. Uy, qué espacio le dejaron aquí a Camilo. Le puede pegar al arco. Le puede pegar al arco Ramírez. Va a buscar su perfil, le pegó al arco Ramírez. Le puede pegar al arco Camilo. Buscando su perfil, se ha salvado el Carabobo. Es la primera vez que Camilo Ramírez le pega en todo el partido al arco. Normalmente en un compromiso lo hace de 8 a 10 veces. Aquí está el disparo de Camilo Ramírez. La pelota que pasa por encima del arco desde Edith Caguana. Vean, hizo el recorte, se cayó en medio del terreno y terminó disparando de pierna derecha. Jugada contra, qué buena la jugada del Valle. La pide Víctor Pérez. En el área espera Pluquino, ya lo vio Víctor. El centro para Pluquino es muy bueno. Saca de cabeza en el fondo Benítez. Erazo. La marca de Del Valle, se complica Erazo. Que evita el córner. Solamente era falta y de amarilla además. Ahora es Erazo el que se coloca detrás de la Yabulani.
Ahí le da a Erazo, la pelota viene cerrada. Atención, Caguana, que se le mete, travesa, la pelota pega en el palo. El que pegó en el palo fue el arquero. Sí. La soltó Caguana, se pegó durísimo Caguana contra su vertical derecho. Cuando aquí Marquina termina el primer tiempo, 0-0 entre Carabobo y Sport. Segunda mitad en vivo a través de la señal de DirecTV Sports de Valencia y para todo el país. El relato de nuestro compañero Carlos Mauricio Ramírez. Junto a Octavio Sasso y Walter Reinaldo Roque, somos DirecTV Sports Venezuela. Ya aparecieron nuevamente los fanáticos del Carabobo. ¿En dónde están? Donde lo habían sacado desde un principio. Hoy, en este momento, en este instante, justo detrás del arco de Caguana. Lo que el primer tiempo era el arco de Toyo. Ya están en los dos lados nuevamente. La pelota en el área, Pluquino. La tiene Pluquino. La había tocado Boada. Sacará en el fondo el Sport. Se volvieron al punto inicial. Sí. Como si nada. Al arco defendía Carabobo. Ahí atento Toyo. Quedó piñando de central cuando se fue Boada. Ramírez buscando a Cáceres. Chocó fuerte Cáceres con Salazar y se va expulsado Alex Salazar. Se queda con 10 el Carabobo, expulsado por doble amarilla Alex Salazar. Ahí está la segunda tarjeta entonces para Alex Salazar, el capitán del Carabobo, en un momento clave del partido. En 15 minutos del segundo tiempo, la expulsión de Alex Salazar. Y vamos a ver la repetición, vean. Camilo Ramírez, esta no es la repetición de la jugada. Aquí, Salazar con Cáceres, clara, es más. Directo, ese tú. Bueno, fue directo con el codo arriba a Cristian Cáceres. A Walter en el túnel, no se quiere ir. Víctor Villarreal fue el que entró en lugar de Evaristo Antequera. Sí, ahí está. Sigue discutiendo con el cuarto árbitro. Tomás Salón también está discutiendo con Edgar Durán. A ver esto de Huertas. Huerta, uy, qué buena para Cáceres. Atención, le puede pegar Cáceres. La pared con Cáceres, el primero. Tapó Caguana, notable. Bravo, aplausos para Dios de Caguana que salva su arco. Me parece que hubo penal en esta jugada. Me parece que hubo penal sobre Cristian Cáceres. Esperemos la reiteración, pero la molestia de Noel San Vicente es grande. ¿Cuándo van a detener momentáneamente el partido? Y Salazar no se quiere ir. Pero aquí está la repetición de la jugada, vean. La muy buena pared, recibe Cáceres solo dentro del área. Llega Leo Jiménez y lo agarra por la camiseta. Penal. Sí, penal en favor del Real Sport porque no vio. Ahí está, esta va a ser clarísima, vean. Le gana la posibilidad, le gana el puesto y Leo Jiménez lo agarra por la camiseta, se lo lleva y era penal en favor del Real Sport. Se equivocó Marquina, otra vez, claro, penal de Leo Jiménez. Permítame aplaudirlo, señor Sasso, qué vista que tiene. Qué clase de penal no pita aquí Marquina y el asistente está de frente, Octavio y Walter. Y ahora se pelea San Vicente con Villarreal. Está conversando Nino Valencia con Leiner Rolón. Villarreal, la pelota la pone en el segundo palo. Sacó sin darse cuenta Granados. Toyo no la puede meter. Atención, peligro, el frentazo. Defensivo, lo saca Benítez, la tuvo el Carabobo. Se acaba de salvar el Sport en ese error en la zona defensiva. No pudo Toyo. La pelota quedó rondando y faltaba alguien que lo terminara de empujar para el Carabobo. Villarreal, Seijas. Laure, que quedó como capitán. El pichón Víctor Pérez, afuera por izquierda Raseija, primero Laurens. Toca bien el Carabobo, Villarreal. Recuerden, con uno menos el Granate, Laurens. Lo marcan tres a Jonathan. Sigue Laurens, qué bien Laurens. Y va a ingresar Leiner Rolón y se va a ir con el número 17, Víctor, el pichón Pérez. Seijas, Villarreal, el pichón Pérez, le pegó al arco. Pedían mano. Eso, pero no ha sido así. Incluso juega con Pluquino cerca del área. Pone a Rolón también. A ver, Cáceres en el área. Caguana. Muy bien, desde ahí Caguana. Decimos, pone a Rolón cerca del área. Pone a Pluquino cerca del área. A con todo. Charlie Ortiz. Falta de
Huerta, de Ortiz o de Seijas. Ahora, ¿qué partido el de Chicho Seijas hoy? Para mí es la figura de la increíble cancha. La figura de la cancha, Luis Roberto Seijas, para mí. Físicamente y futbolísticamente hablando, creo que lo de Luis Roberto Seijas el día de hoy ha sido más que notorio. Avilés, dentro del área, todo el Real Sport. Tendría que ir hasta Lujano porque ya no va a haber vuelta atrás. San Vicente le dice a Lujano que quede. El centro cerrado, saca a Caguana. La pelota se va a ir por un costado, pita Nino Valencia que pita el partido. Es lo que pide el técnico del Carabobo, hace caso omiso Marquina. Se fueron a recoger pelotas. Se fueron pero tras el arco de Caguana. Aquí la va a meter Cáceres al área. Va a haber una más en el 94 con 20. En el área la saca Abreu, le va a meter Benítez, no puede, saca Villarreal, señores. 0-0. Empatan Villarreal, Carabobo. Y el Sport, nos vamos.